De Chile. Santiago, capital. ¡Vamos, chileno! ¿Cuándo le ganó a Porto Alegre? Ayer, ontem. ¿Qué te parece Porto Alegre? Maravilloso. Tengo gente muy querida aquí en Porto Alegre, que son de Gremio. Gusta mucho Gremio para él y Chile. Elías Figueroa fue jugador de Internacional de Porto Alegre. Figura. Mejor jugador 3 veces consecutiva de América. Y es un símbolo y un ídolo en Internacional de Porto Alegre. Yo soy de Lima, Perú, nacido y criado hasta mis 25 años y actualmente moro en São Paulo. Primera vez aquí en Porto Alegre. El centro es típico de una ciudad cosmopolita, ¿sabe? Una ciudad linda de se ver. Ya me hablaron del Mercado Central, voy lá también. Es donde que yo acho que se concentra la cultura de una ciudad, ¿no? Claro, eso es una cosa que mi papá me enseñó. Siempre cuando você chega numa cidade, vai no mercado, porque ali se concentra toda a cultura de un povo. Já que tu vai lá, a gente pode te acompanhar nessa visita? Claro, com certeza. Vamos lá? Sim. Aqui nós trabalhamos muito com artigos tradicionalistas gauchescos do Rio Grande do Sul. Trabalhamos muito com questão de erva mate, cuias, bombas, facas, muita coisa para churrasco, como tábuas, gamelas, tudo mexido, como eu disse, a bebida e a comida favorita do gaúcho. Bom, eu vou te servir então um mate, experimentar um pouquinho aqui, nossa cultura, por causa do frio. Roncou? Ah, então ronco, esse aí. Roncou. Esse é o negócio. E aí, o que tu achou da experiência de provar o chimarrão gaúcho, autêntico? Autêntico gaúcho, gostei. Recomendo para todo mundo. ¿Te gustó el mercado? Sí, bonito. El mercado es ordenado. Estábamos conversando que en Santiago también hay un mercado. Sí. Pero nos llama la atención que sea ordenado, que no haya olor. Ah. Está muy limpio. Que invita a poder conocer y ir a comer, a probar comida. Que es llamativo. Increíble. Sí, muy bonito, muy bonito. Ah, cuando vinimos hace 2 semanas y media, hacía calor. Había calor. Y ahora mucho frío. Era porque chileno. Pero para mirar Perú, vale. ¡Ah, sí! ¡Cómo no te voy a querer! La gente muy buena onda. Gaucho, buena onda. Grande gaucho. ¿La mejor carne de acá? No, de Chile, sí. Pero está bien aquí también. Todos los peruanos soñamos, estamos con el corazón así y la garra, como nuestro compatriota Paolo Guerrero, que juega acá en Brasil, que vamos a llegar a la final. Intentar hasta el final, sea así perdamos, así ganemos. En las buenas y en las malas, nosotros salimos. Nosotros somos hincha de corazón, no de resultados. Y este sentimiento lo vivimos de corazón, porque somos peruanos y el peruano es así. Hoy Perú hace historia. Frente a Chile, vamos a hacer historia. Y jugamos la final con Brasil. Próximo Brasil. Y nos jugamos la revancha con Brasil. Escúchame. A los brasileros le decimos, nos vemos en la final, amigos.